Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, colegas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos seáis a mi canal, al canal de theSINGLOT. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, sí, ahora son buenos días. Bueno, vamos allá. Para comenzar el vlog de la guardilla gamer de hoy, lo vamos a hacer con una de las cosas que empieza a ser ya normal, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando del parche del día después, o el parche día 1, o algo así le llama ya la comunidad, ¿no? Le ha tocado esta vez a Dishonored 2. Bueno, Bethesda acaba de comunicar en su página web, lo hizo ayer, que están preparando, gracias al feedback recibido por todos sus grandes entusiastas del juego, bueno, los que la han comprado, gracias a ese feedback están realizando unas mejoras en el juego. El parche parece que va a arreglar esas caídas bruscas de FPS que se está encontrando la gente, además de que suavizar los problemas también que hay con el ratón. Se ve que el ratón está teniendo bastante que ver en los quebraderos de cabeza de los jugadores. Pero bueno, eso es todo, ya está, solamente eso. No sé, me parece que la cosa está más allá de que unos FPS se caigan y un ratón vaya suave, por lo que he leído. Yo no tengo el juego, no puedo hablar mucho, por lo tanto me mantengo ahí en esa línea. Solo digo lo que estoy recibiendo de diferentes páginas en las que he leído las noticias, de gente que me ha comentado, gente que me ha escrito en el Twitter. Y las cosas no solamente son de FPS y ratón, pero bueno. Ellos dicen, Bethesda dice que mientras no saquemos este parche nos aconsejan a que nos fijemos si nuestro equipo soporta este juego. A ver si va a ser que estamos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Podría ser que la culpa sea del ordenador. O sea, vamos, que hasta ahora no hemos tenido ningún problema con los juegos que han salido. Ha llegado este y patapam, ¿no? Se nos ha estropeado, se nos ha hecho viejo el ordenador de golpe. Bueno, y mientras llega ese parche, pues para disfrutar un poco de este juego, Bethesda nos recomienda no usar el alt tabulador mientras jugamos, pues su rendimiento caerá para abajo. Y si lo haces tendrás que reiniciar el juego, con lo cual, pues eso, intenta no tener nada que corra en segundo plano y todas estas tonterías que solemos tener siempre abiertas por ahí, ¿no? Navegadores web, Skype, el TS, alguna película porno. Ah, no, eso no. Vale, eso no lo tenemos, no, eso es por las noches. También nos dicen que si seguimos con problemas de rendimiento, pues que bajemos la calidad gráfica, porque las resoluciones altas solo están recomendadas para GPUs de muy alta gama, como la GTX 1070 o las 1080, ¿no? Si aún así seguimos teniendo problemas, dice que nos recomienda que activemos el V-Sync. Pero si aún así seguimos teniendo rendimiento inferior a 30 FPS, deberíamos usar la resolución adaptiva y fijarle en un valor de 50 o 75%. Pero aún van más allá y nos dicen que si las cosas funcionan mal todavía, pues nada, que le quitemos los filtros y que les quitemos todas las tonterías mil y una que hay. Vamos, lo que hemos puesto hace un momento, que tiremos el ordenador por la ventana, ¿no? Vamos a hacer. Bueno, en fin, que de momento no se sabe todavía la fecha del lanzamiento para este parche, pero Bethesda dice que en unos pocos días estará ya para su descarga. Bueno, mientras tanto, pues nada, los que tengáis el juego, intentar aguantaros un poquito y nada, a pasarlo lo mejor posible. Siguiendo con los parches, porque desgraciadamente, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, hay diferentes juegos que están ahora mismo en el mercado que han recibido sendos parches. Es el caso de Mafia 3 y de Skyrim Edición Limitada. Con Mafia 3, el nuevo parche trae una actualización a un DLC que nos traerá 10 free outfits. O sea, ropita para ponerte, ¿no? Con estilo, ¿no? Lincoln Clay está listo para enfrentarse a la mafia con más estilo que nunca. A partir de hoy podrás elegir entre 11 trajes mientras matas o destrozas o derribas a Sal Marcano. Aparte de los 11 trajes que trae este nuevo DLC para Lincoln Clay, también parece ser que ha habido bastantes revisiones y cambios en el funcionamiento de Mafia 3 en este nuevo parche, ¿no? Tanto para PC, PlayStation, Xbox One. Y bueno, son bastantes, que hay mejoras en la interfaz del usuario, las reflexiones de los coches están mejoradas, mejorados los problemas de transmisión, optimización del rendimiento, solucionado problemas de audio, que había veces que en los vídeos se perdía el audio, corregido algunos casos de corrupción cuando salvabas el juego, o sea, archivos de subgame corrompidos, arreglado varios problemas para las misiones de contrabando de Cassandra y mucho más, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que el trabajo continuará y que no dejarán de ir desarrollando nuevos parches si es necesario para poder mejorar el rendimiento y el juego en Mafia 3. Con respecto a Skyrim, la edición limitada, esta nueva que han sacado remasterizada, bueno, han tenido bastantes problemas. El parche anterior, el 1.1, parece ser que fue un desastre, o el 1.0, perdón, parece que fue un desastre, y han tenido que sacar otro, gracias, dice, que a los reportes de todos los jugadores que les han mandado incidentes, ¿no? Gracias al feedback que les han enviado, pues han podido solucionar estos problemas lo más rápido posible, según decían sus foros de seda, ¿no? La cosa continúa ahí, ¿no? No se sabe muy bien si esta actualización acabará de arreglar del todo los problemas, pero parece que con ella deberíamos ver una estabilidad del juego bastante mejor a la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que ya se podrá hacer al tabulador, cosa que antes no se podía, cambiar entre ventanas sin problemas. El agua se renderiza ahora correctamente y no habrán cierres cuando cambiamos de hombre lobo a humano. Y bueno, y la cantidad de bugs que habían también que han solucionado, como la navegación entre mods y todas estas cosas, ¿no? En el siguiente bloque lo vamos a dedicar a los granjeros, a aquellos que les gusta trabajar el campo o al menos simularlo, ¿no? Farming Simulator 17 acaba de salir al mercado hace unos meses y ahora mismo ya va por el parche 1.3. El último que ha lanzado está ya para descargar en su página web. Si queréis podéis ir hasta ella. Ya sabéis que Farming Simulator 17 se puede comprar en su página o en Steam por 34,99 y está para Mac, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, móvil, 3DS, PS Vita y por supuesto para Windows. PC. Para cerrar este bloque de novedades de esta semana lo vamos a hacer con Killing Floor. Killing Floor 2 finaliza por fin su desarrollo en PC y en PS4. En un principio se pensó en lanzar este juego como acceso anticipado, pero finalmente la compañía ha concretado que el juego entrará en fase de ventas el próximo 18 de noviembre. Muchos de vosotros sabéis que Killing Floor 2 lanzó una beta para PS4 y que ha finalizado ya. De hecho, más de 1 millón de jugadores ya se han hecho con la versión de acceso anticipado en Steam. Y bien, ya no me queda nada más que despedirme de todos vosotros, esperando que hayáis disfrutado de estas 4 novedades que os he traído para este Vlog de la semana. Y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente Vlog a la misma hora y en el mismo Bat Canal. Chao, chao.